Muy buenas tardes. Quiero agradecer y felicitar al Senado de Chile y al senador Girardi y a muchos otros senadores por esta iniciativa que cumple su cuarto año de vida y que es dejar por un momento de lado el mundanal ruido y reflexionar, pensar con una visión larga los desafíos, los problemas, las oportunidades que enfrenta el mundo y muy especialmente la sociedad chilena. El tema que nos convoca hoy día es el peso de la ciudadanía y el nuevo poder del siglo XXI. Yo quisiera empezar por reconocer que la relación que existe entre los ciudadanos, la sociedad civil, las instituciones, el Estado y entre todos ellos y el poder ha cambiado, está cambiando y va a seguir cambiando. De hecho, cuando uno intenta hacer un diagnóstico de este cambio, que siempre es un cambio complejo, diverso, múltiple, difícil de contextualizar, pero sin embargo tenemos algunas tendencias que yo creo que vale la pena reconocer y distinguir. En primer lugar, la ciudadanía hoy día está mejor informada, es más exigente, es más consciente de sus derechos, es más impaciente y sin duda está más empoderada de lo que tal vez nunca antes lo estuvo en su historia. Y existe además de ello un claro descontento de la ciudadanía con las élites y con los poderes. Y de hecho las redes sociales, la revolución tecnológica, le ha dado instrumentos que le permiten no solamente expresarse, sino que también organizarse con mucho más potencia y mucho más libertad sin depender de los poderes o de los medios tradicionales para estos efectos. Esto es sin duda una realidad que no solamente afecta a Chile, es una realidad de naturaleza mundial, como lo demuestran dos o tres grandes estudios internacionales que han tratado de medir y comparar esta evolución en muchos países del mundo. También es cierto que la nueva ciudadanía, en esta relación con el poder y con las instituciones, es más exigente y al mismo tiempo más rigurosa, porque se ha producido una pérdida de confianza en estas instituciones. Tal vez este fenómeno se aceleró con la crisis subprime cuando la ciudadanía se dio cuenta que quienes tenían la responsabilidad de anticipar, enfrentar y aliviar esa crisis no lo hicieron y que posteriormente los mismos siguieron a cargo de administrar el mundo, la sociedad y la economía. Y lo cierto es que esto significa una visión muy crítica de la ciudadanía en la forma en que las élites, los poderosos, enfrentaron esos grandes desafíos y se expresó a través de múltiples movimientos que surgieron en forma muy espontánea y que tuvieron una voz muy poderosa. De hecho, esta pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado se refleja, por ejemplo, en lo que uno ve cuando compara los años 2006 y 2014 a través de la encuesta de Bicentenario de la Universidad Católica. Por ejemplo, la confianza en la Iglesia Católica cayó del 44 al 27. La confianza en los partidos políticos del 6 al 3%. La confianza en los parlamentarios del 5 al 3%. Hay una caída casi sistemática en la confianza que los ciudadanos depositan en prácticamente todas las instituciones. Y este fenómeno es sin duda un fenómeno de naturaleza mundial. Hay un estudio que se llama Government at a Glance de la OECD, que muestra cómo la confianza promedio de los países de la OECD en sus instituciones ha caído en forma muy fuerte entre el año 2007 y el año 2014, que son los años que toman como base este estudio. Pero también ese mismo estudio marca que en el caso de Chile esa caída ha sido más acentuada, más rápida y más profunda que el promedio de los países de la OECD, sin perjuicio que las caídas más fuertes están en aquellos países que están enfrentando las crisis más severas, como es el caso de Grecia, como es el caso de Portugal, como es el caso de España. Una tercera característica que surge de
estos estudios para entender qué piensa, qué quiere, qué anhela la ciudadanía, es que a pesar de esta pérdida de confianza en las instituciones, se ha producido una mayor adhesión a la democracia, no así a sus instituciones formales, como son el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial y muchos otros. Por ejemplo, quienes declaran que la democracia es preferible a cualquier otro sistema, creció significativamente entre los años 95 y 2013, de un 54 a un 67%, de acuerdo al estudio de auditoría de la democracia, que se realiza en decenas de países en el mundo entero. Y aquí surge una paradoja: tanta aprecio a la democracia y tanto desprecio a la política, porque sin duda no hay democracia sana con política enferma. Y esto, lo han advertido muchos autores, puede transformarse en una profecía autocumplida. Si la ciudadanía cree que la política es algo que es propio de los ineptos, los corruptos, los incompetentes, finalmente, los que van a querer pertenecer a ese club son los que se sienten cómodos con esa definición, lo cual sería muy malo, o los que no tienen ninguna otra opción u alternativa, lo cual también sería muy malo. Un tercer o un cuarto factor es que hay una paradoja no resuelta entre el grado de satisfacción con el bienestar personal y el grado de satisfacción que reflejan o declaran los ciudadanos con el bienestar social. Porque lo cierto es que los chilenos sistemáticamente declaran altos niveles de satisfacción en sus vidas privadas, en sus vidas personales. De hecho, este indicador, que era de 58% el año 95, de acuerdo al informe de desarrollo humano del PNUD, subió a un 77% el año 2011. Pero esa confianza o esa satisfacción con la vida personal coincide con una pérdida de confianza en las instituciones y, en consecuencia, con un juicio más crítico del bienestar social. La gente siente que lo propio es mejor que lo que es de todos. Y, por tanto, su ISAPRE, su banco, su AFP, su alcalde, su diputado, es normalmente evaluado mucho mejor que el conjunto de todos los alcaldes o todos los diputados. Y eso, sin duda, es una paradoja que muestra que lo que la gente aprecia de su vida particular es positivo, pero lo que aprecia de la vida en sociedad es mucho más negativo. Y, de hecho, también la percepción ciudadana mayoritaria de estos informes y estudios que han medido estas percepciones de la ciudadanía a lo largo del tiempo muestra que cada vez más la gente cree que su felicidad, su futuro, su realización personal depende mucho más de su esfuerzo personal que de el esfuerzo o la responsabilidad que la sociedad entera o el gobierno pueda asumir respecto de esas metas. Otro factor que surge de analizar la evolución de la ciudadanía en su relación con el poder es que los ciudadanos están viendo una sociedad cada día más conflictiva. Por ejemplo, voy a dar solamente algunos ejemplos de conflictos que han estado presentes en la literatura y también en la vida diaria. El conflicto entre los pueblos originarios y el Estado. Su grado de conflictividad, medido por la percepción de la gente, creció entre el 2006 y el 2014 de un 44 a un 83%, se duplicó. El conflicto entre gobierno y oposición, la gente también lo percibe que se ha ido incrementando. El conflicto entre trabajadores y empresarios, el conflicto entre Santiago y las regiones, todos los grandes conflictos, podría dar decenas de otros ejemplos, tienen una tendencia común. La gente percibe que esos conflictos se han ido agudizando, lo cual conduce a una percepción de una sociedad más confrontada, más encrispada, palabra que se ha puesto de moda, y más conflictiva. Y finalmente, el tema de la responsabilidad del Estado versus la responsabilidad individual. Desde el año 2006 se empieza a producir una tendencia fuerte a que las personas sienten que son ellas, más que el Estado, los que tienen que asumir la responsabilidad principal en su propio desarrollo, bienestar o realización personal. Por ejemplo, la última encuesta de la Universidad Católica Bicentenario que acabamos de conocer hace algunas semanas atrás muestra que la gente que tiene esta percepción duplica el número a la gente que tiene una percepción de que es la sociedad o el Estado o la infraestructura o las instituciones los principales responsables de su vida.
Y aquí pueden haber muchos factores detrás de esto, desde una mayor valoración de la libertad, de la autonomía, del esfuerzo individual, o una peor percepción de la capacidad del Estado de cumplir con estos objetivos, y por tanto, si uno no confía en esa capacidad, uno tiene que retrotraer o basar su confianza en su propio esfuerzo. También se ha ido produciendo en la sociedad chilena una evolución en cuanto a los valores. No quiero aburrirlos con cifras y estadísticas, pero sin duda, si uno toma los principales debates valóricos, como tiene que ver con el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, la sociedad chilena ha ido evolucionando hacia una posición más liberal, más tolerante, más diversa respecto a la forma en que cada uno enfrenta su propia vida. Y esto se refleja muy claramente en los estudios de opinión pública. Y sin embargo, existe también un fenómeno respecto de a la vida espiritual de los ciudadanos, porque curiosamente las personas, ¿cierto?, siguen en Chile declarándose mayoritariamente, y esta es una tendencia que se mantiene, creyentes en un ser superior. De hecho, a pesar de que los números han ido evolucionando, esta evolución ha sido mucho más lenta que respecto a otros temas valóricos. Una sociedad que quiere valorar más la libertad, la diversidad, es más tolerante con conductas distintas a lo que, entre comillas, podría ser calificado, ¿cierto?, lo más común, pero al mismo tiempo mantiene una compromiso con la espiritualidad, ¿cierto?, muy profunda, como se refleja en los estudios, que hay al menos dos que se han sido publicados en los últimos meses. También hay otra evolución en la opinión pública, hacia un sentimiento más nacionalista e incluso más aislacionista. Le doy solamente dos ejemplos. En el conflicto que enfrenta a nuestro país con Bolivia, el año 2006, un 33% no quería ningún tipo de solución de salida al mar a Bolivia. Ese porcentaje se ha duplicado en los últimos 8 años. Y al mismo tiempo, los que quieren que Chile se exprese en forma conjunta a través de una voz única dentro de América Latina y no con una voz propia o autónoma o independiente, se han reducido también en forma muy significativa, lo cual muestra un renacimiento de un sentimiento de nacionalismo o un sentimiento de la vía propia con respecto a lo que eran estas mismas preguntas hechas a las mismas personas hace 8 años atrás. Pero no solamente vemos estas tendencias de la ciudadanía, también se ha ido produciendo un cambio en la naturaleza, el significado y los que ostentan el poder. Acaba de salir un libro interesante de Moisés Naim, ¿cierto?, que se llama El fin del poder, en que él, con mucha evidencia y con muchas cifras que no voy a repetir aquí, plantea de que el poder se está aceleradamente dispersando y desplazando. Dispersando en el sentido que ya no está con los mismos grados de concentración que tenía antes, sino que se está repartiendo en forma más pareja dentro de la sociedad, y desplazando desde los que ostentaban ese poder hacia nuevas fuentes de poder de múltiple naturaleza que han ido apareciendo básicamente en los últimos 10 años. Y plantea que pierden poder los gobiernos, las empresas, la iglesia, los sindicatos, las fuerzas armadas, y aparecen nuevos poderes, micropoderes, que él califica de que aparecen con mayor facilidad, pero también desaparecen con mayor facilidad, como son los que se han ido expresando con expresiones espontáneas y naturales de la propia ciudadanía, y da ejemplos múltiples, muchos de ellos de nuestro propio país. Y plantea de que se está desplazando el poder desde, por ejemplo, desde las instituciones hacia la gente, desde los medios de comunicación hacia las redes sociales, desde la fuerza hacia el conocimiento, desde el norte hacia el sur a nivel mundial, desde el oeste hacia el este, desde las viejas grandes empresas a nuevas empresas innovadoras y mucho más jóvenes que van surgiendo, desde los hombres hacia las mujeres en un nuevo equilibrio de repartición del poder, y así él va tomando distintos desplazamientos y distintas fuentes de dispersión, buscando la evidencia para sustentar esa tesis en los hechos de la realidad. Y plantea
de que el poder se ha ido haciendo cada día más volátil, más cambiante, y por tanto los que tenían y monopolizaban el poder en forma muy segura y muy permanente han ido perdiendo ese monopolio y lo han tenido que ir compartiendo cada vez más con estos poderes emergentes a los cuales él hace referencia. Y hace, cierto, todo un análisis de cómo han surgido grupos que hace 10 años atrás eran impensados y que hoy día tienen una cuota de poder dentro de sus respectivas sociedades, como es el caso de Podemos en España o Syriza en Grecia, y muchos otros, incluso en nuestro propio país, los movimientos que han tenido los ciudadanos. Y hoy día, sin duda, la ciudadanía ha establecido un estándar de mucho mayor control, exigencia, escrutinio y juicio crítico hacia los que tienen y ejercen el poder. Ese mayor, cierto, demanda por transparencia. Después de todo, la transparencia es un valor cada día más apreciado por la ciudadanía, que entiende que no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. Y al mismo tiempo, junto con demandar este mayor acceso a la transparencia, a la información que les permite una fuente de poder que antes no tenían, es una tendencia hacia una ciudadanía que está mucho más comprometida con el escrutinio de quienes ejercen el poder y mucho menos tolerante con las fallas del poder, tanto a nivel de corrupción, como a nivel de abusos, como a nivel, cierto, de errores, políticas públicas erróneas. Hoy día son sancionadas en forma mucho más rigurosa y mucho más severa por la opinión pública de lo que era antes. Y esto se refleja en una mayor capacidad de movilización y en consecuencia de hacer escuchar su voz al margen de los poderes tradicionales. Y en esto las redes sociales y la tecnología de la información han jugado un rol muy importante. Y también quitarle esos escudos de protección que rodeaban a los que ejercían el poder, tanto en la política, como en las empresas, como en cualquier otra institución. La gente quiere ver a las personas que ejercen el poder más vulnerables, más expuestas al escrutinio público, y los juzga con mayor severidad y exige también sanciones efectivas cuando se cometen estos actos de corrupción, de abuso o simplemente de errores en el ejercicio del poder. Y sin duda, también surge, y en esto han habido varios artículos y libros que se han escrito en el último tiempo, que esta dispersión del poder está generando también un vacío para enfrentar grandes temas. Y a nivel mundial hay un informe del Banco Mundial, hay un informe de la Universidad de Harvard que plantea que esta dispersión del poder, ya no a nivel, cierto, de cada sociedad, sino que a nivel de la sociedad mundial, está generando un vacío de poder que hace cada vez más difícil o menos efectiva la capacidad de las autoridades, en este caso los gobiernos, para enfrentar problemas globales como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, las migraciones, las crisis económicas, el narcotráfico y mucho más. Y ahí hay un interesante libro que publicaron dos profesores de la Universidad de Harvard que muestran cómo la capacidad y la velocidad de respuesta de la sociedad mundial con este fenómeno de dispersión del poder se ha ido debilitando y deteriorando, y que los que están pagando las consecuencias de esto son todos los ciudadanos del mundo al no poder enfrentar esta nueva situación. Ahora, lo que es importante es que esta sociedad y esta ciudadanía más empoderada, ¿hacia dónde va a conducir ese mayor poder o esa mayor capacidad de influencia? En mi opinión, toda sociedad debe o debiera buscar compatibilizar tres valores fundamentales, no son los únicos, pero son tres valores fundamentales que requieren un equilibrio entre ellos. La libertad, la justicia y el progreso. La libertad como un concepto integral, que no se la puede compartimentalizar, sino que debe expresarse en todos los ámbitos de la vida y el quehacer humano. La justicia, que uno puede decir que tiene tres componentes. En algunos de ellos existe un acuerdo muy profundo en la sociedad chilena y en otro ese acuerdo aún no se ha logrado. Yo creo que en Chile existe un acuerdo que parte de la justicia es que una sociedad como la chilena, que tiene un ingreso per cápita superior a los $20,000, no debiera tolerar ni convivir con la pobreza. Y por tanto, es un deber de la sociedad, y no solamente del Estado, el garantizarle a todos sus ciudadanos un nivel
de vida compatible con la dignidad humana y por tanto con la derrota de la pobreza como punto inicial. Yo creo que también existe un acuerdo muy amplio en que debemos tener una mayor igualdad de oportunidades, es decir, una cancha más pareja, una mayor movilidad social, que la gente pueda progresar no en función de la calidad de la cuna, sino que en función de su mérito, su esfuerzo, su compromiso. Donde existen mayores diferencias, sin duda, es en los grados de desigualdad que son tolerables y los grados de desigualdad que son excesivos y por tanto deben ser combatidos dentro de una sociedad. El tercer valor es el progreso, el generar más oportunidades, el darle a las personas más medios y más instrumentos para que puedan desarrollar sus talentos y puedan perseguir el objetivo de su vida, su realización personal. Desde ese punto de vista, yo creo que para poder compatibilizar mejor estos tres valores y no permitir que uno de ellos termine opacando, asfixiando a los otros dos, es fundamental que la sociedad chilena se fije objetivos de mediano y largo plazo que permitan grandes acuerdos dentro de los cuales surja toda la riqueza y de la diversidad, de la confrontación de pensamientos, pero dentro de un marco que nos permita tener una visión compartida o lo más compartida posible del tipo de sociedad que queremos tener. Y yo creo que para buscar ese gran acuerdo o esa carta de navegación es importante que discutamos respecto de cuáles son esas prioridades de la sociedad chilena. Yo creo que una de ellas, sin duda, es, y particularmente en este mundo nuevo de la sociedad del conocimiento y la información, es la educación. Todos sabemos que la falta de educación o la mala educación abre un mundo de frustraciones. Y el acceso a una educación de calidad abre un mundo de oportunidades. Por eso aquí hay una tarea en que todo el mundo está de acuerdo que es un objetivo prioritario y sin embargo genera gigantescas discrepancias cuando entramos a los medios, los instrumentos o los caminos. Por de pronto, en Chile tenemos una gran cobertura en la educación escolar, tanto básica como media. Y esos logros, ¿cierto?, en la básica, ¿cierto?, de comienzo del siglo pasado, en la media, de mediado del siglo pasado, pero tenemos un tremendo déficit de cobertura. También tenemos una gran cobertura en la educación superior. En los años 70, solo cuando Sergio Vitar, ¿cierto?, y el que habla, íbamos a la universidad, solo 100.000 chilenos tenían ese privilegio. Hoy día son 1.100.000. Se han multiplicado por 11 veces en circunstancia que la población apenas se ha duplicado, lo cual refleja que el acceso o la cobertura de la educación superior ha experimentado un avance muy notable. ¿Dónde están los problemas? En la cobertura de la educación preescolar, que sigue hoy día siendo extraordinariamente baja, aun cuando todos los estudiosos muestran que es en esa etapa cuando se pueden producir diferencias que son simplemente imposibles de corregir en etapas posteriores. Por esa razón, la idea de que esos primeros meses o años de vida determinan en gran medida el desarrollo intelectual, emocional e incluso físico de las personas, está certificado en la literatura, pero no está traducido en políticas públicas que pongan el énfasis y la prioridad en esa etapa temprana del proceso educacional. De hecho, en el gobierno que tuve el honor de presidir, nosotros quisimos continuar con un esfuerzo que venía de antes, pero acelerarlo, y logramos duplicar la cobertura de la educación preescolar, e incluso antes aún con, por ejemplo, el extender el beneficio de postnatal, que solamente era de 3 meses y que beneficiaba a 1 de cada 3 mujeres, a todas las mujeres trabajadoras de Chile y por un periodo de 6 meses, porque en esos primeros 6 meses de vida el rol de la madre y del padre es absolutamente determinante en el desarrollo integral, emocional, físico, intelectual del niño. O, por ejemplo, al cambiar el mecanismo de financiamiento de la educación escolar, duplicando la subvención escolar preferencial en monto y ampliando la de la educación básica a la media, de los sectores vulnerables a la clase media, para empujar con mayor fuerza y velocidad y compromiso la calidad de la educación en los sectores más vulnerables. O el cambio en el mecanismo de financiamiento de la educación superior, para cumplir con esa promesa de que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos, ni ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deudas, se introdujeron cambios muy importantes, como por ejemplo aumentar de 100.000 a 400.000 las becas en ese periodo de 4 años, o cambiar el sistema de financiamiento
del crédito con aval del Estado, reduciendo la tasa de interés del 6 al 2%, estableciendo un pago máximo del 10% de la renta, con lo cual automáticamente la mochila tiende a desaparecer y el que no tiene renta o renta muy baja no paga o paga muy poco. Y adicionalmente estableciendo un periodo máximo de pago de 15 años, al cabo del cual, por el solo imperio de la ley, cualquier deuda que subsistiera se extingue. Pero esta es una tarea que es permanente y, por tanto, en ese compromiso falta, sin duda, avanzar especialmente en la cobertura de la educación preescolar y en la calidad en todos sus niveles. Y eso deberá ser el objetivo central de toda reforma educacional. Hoy día existe un divorcio, lo que se llama la falta de pertinencia al sistema educacional chileno, entre lo que se enseña y lo que la sociedad y los ciudadanos necesitan de su proceso educacional. Y este divorcio se da, ¿cierto?, porque los contenidos, la metodología, la tecnología, la calidad de los profesores y el rol de la familia están en claro, ¿cierto?, déficit y, por tanto, comprometen seriamente el éxito de este esfuerzo de darle educación de calidad a todos y todas en nuestro país. Y no solamente la educación formal. Recordemos que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos ya abandonaron la educación formal y su único o principal fuente de educación es la capacitación. En nuestro país, ¿cierto?, la capacitación alcanza 900.000 trabajadores al año. En promedio, cada trabajador chileno se capacita una vez cada 9 años. Y sabemos que la velocidad de aprendizaje y de conocimiento va mucho más rápido que eso y, por tanto, hay un desafío tan grande en la educación formal, preescolar, escolar superior, como en la educación permanente, que es la capacitación de nuestros trabajadores. Y adicionalmente, Chile es un país analfabeto si lo medimos con los indicadores modernos, que son los nuevos idiomas. Y aquí no basta con hablar castellano. Para ser un ciudadano del mundo moderno, en plenitud y con igualdad de oportunidades, hay que dominar 2 nuevos idiomas. El idioma inglés, que se va transformando especialmente en nuestro hemisferio y en nuestra área de influencia en un idioma fundamental, y el idioma de las tecnologías de la información. Y vean ustedes los resultados del CIMSE de inglés y del CIMSE de tecnología del idioma tecnología de la información que incorporamos durante nuestro gobierno, que dieron resultados en una primera etapa extraordinariamente pobres. Solo un 18% logró certificarse de nuestros estudiantes en el idioma inglés y solo un 3,3% alcanzaron un nivel avanzado en el idioma de las tecnologías de la información. Por tanto, ahí tenemos un esfuerzo tal vez tan demandante y exigente como fue el esfuerzo de alfabetización que enfrentó la sociedad chilena durante el siglo pasado. Desde ese punto de vista, el tratar de hacer de Chile un país trilingüe tiene que ser parte de este esfuerzo por un sistema educacional a la altura de las necesidades, desafíos de la sociedad, del conocimiento, de la información. También en este mismo campo hay un desafío muy grande en el terreno de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Durante los últimos 4 años, 2010-2014, esta inversión aumentó en cerca de 30%, lo cual es un número, ¿cierto?, aceptable. Pero cuando uno se fija que para alcanzar a los países líderes tenemos que multiplicar por 6, nos damos cuenta que en esto estamos recién empezando a incorporarnos al mundo moderno con las exigencias que él hace en materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Por eso nosotros planteamos y enviamos un proyecto de ley que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque el fruto de una comisión que presidió Bruno Filippi y que integraron muchos rectores de nuestra universidad marcó de que la educación superior está íntimamente ligado con la ciencia, la tecnología, la innovación y que tiene una naturaleza muy distinta de lo que es el resto de la labor del Ministerio de Educación en la educación preescolar y escolar. Ese proyecto está en el Congreso, pero no ha avanzado y es algo que la literatura mundial y el informe del grupo de trabajo que fue integrado por personas no solamente del mundo académico, sino que de muchos otros sectores lo marcó con mucha fuerza. Y también el tema de la estrategia digital, el crear esta red nacional que nos permita a todos estar integrados a esta red mundial que es y que ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de informarnos, de comunicarnos, de entretenernos, de investigar, de trabajar, es otra tarea
en que se debe seguir con un esfuerzo muy grande. Y además el Estado tiene que asumir que estas tecnologías le permiten, a un costo eficiente, facilitarle la vida a los ciudadanos, simplemente cambiando la naturaleza de la relación entre el Estado y los ciudadanos, en que muchas veces los ciudadanos tienen que subordinarse a las exigencias, requisitos o ineficiencias del Estado, y que estas tecnologías permiten hacerlo. Por ejemplo, lo que significa Chile Atiende. Hoy día lo leía en la prensa, que una evaluación del actual gobierno indica que logramos pasar en los últimos 5 años de 11 a 39% en los trámites que un ciudadano debe hacer, y que ya no tiene por qué hacerlo en una oficina pública, sino que lo puede hacer a través de la red, desde la comodidad de su propio lugar de trabajo, de su propio hogar o de cualquier otro punto de contacto con la red de Internet. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el compromiso de Chile sin papeleos. Un principio básico que nosotros empezamos a establecer como un requisito era que el Estado no le puede pedir a un ciudadano un papel que ya se lo pidió o que él mismo es el responsable de emitirlo. De forma tal de que el Estado no le pida al ciudadano lo que en el fondo es su propia obligación de tener, que ordene su sistema de conexión e interoperabilidad en el back office, pero no le exija al ciudadano tener que destinar su tiempo y sus recursos a andar en una verdadera peregrinación obteniendo certificados que el Estado ya los tiene. Otro tema que nos parece central, además del tema de la educación, es que Chile necesita avanzar ya marchas forzadas hacia una sociedad más justa. Yo decía que los tres niveles son derrotar la pobreza, crear una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, movilidad social y cancha más plana, y también enfrentar el tema de las desigualdades excesivas. Y yo estoy convencido que aquí hay dos tipos de instrumentos. Igual como una tijera con sus dos hojas corta el papel, en materia de lucha contra la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades, e incluso el combatir las desigualdades excesivas, hay instrumentos que apuntan a las causas de esos males y otros que apuntan a mitigar o atenuar las consecuencias de esos males. Y entre las primeras, las que apuntan a las causas de la pobreza y la desigualdad excesiva, sin duda que la educación, el trabajo y la familia cumplen un rol absolutamente fundamental, y ahí tenemos que enfocar las políticas públicas. Y en materia de mitigar o atenuar las consecuencias, la política social, sin duda, que cumple un rol fundamental, y ahí por eso, cierto, no solamente el monto, también la focalización y la eficacia de las políticas sociales, en que en Chile tenemos un largo camino por recorrer, van a ser fundamentales. Yo quisiera destacar aquí algunos resultados, porque hablamos tanto de pobreza, tanto de desigualdad, nos indignamos tanto, con mucha razón, frente a esos males que afectan a la sociedad chilena, y sin embargo, muy pocas veces nos detenemos en qué políticas dan resultados en los hechos y no solamente en las intenciones, y qué políticas no dan resultados. Yo quisiera destacar que durante el periodo 2010-2014 fue el periodo en que por primera vez en muchas décadas Chile logró avances significativos en la reducción de la pobreza y en la reducción de las desigualdades. Y esto es destacable porque el informe de la OECD sobre desigualdad muestra que en los últimos 5 años, o 4 años a los cuales me estoy refiriendo, solamente en 3 de los 34 países de la OECD se logró avanzar en materia de pobreza y desigualdad. Uno de ellos es Chile, y los otros 31 retrocedieron en ambos indicadores. De hecho, si tomamos el periodo 2010-2014 y tomamos los ingresos autónomos, que son los que generan las familias con su propio trabajo y esfuerzo, o tomamos los ingresos monetarios, que agregan a ese ingreso autónomo las transferencias del Estado, nos encontramos con que los ingresos crecieron en forma inversa a como era tradicional y como se destaca hoy día como una tendencia mundial. Los ingresos que más crecieron fueron de los sectores más vulnerables. Y si ustedes ven el indicador de la encuesta del INE que se llama NESI, el último decil, es decir, el decil número 10, el de menores ingresos, fue el que experimentó el mayor crecimiento en sus ingresos, después el noveno, después el octavo, después el séptimo, y se produce un orden que uno consideraría virtuoso en esa materia. De hecho, los ingresos autónomos y los ingresos monetarios del 10% más pobre de los hogares chilenos crecieron en un 20
y en un 39% en el periodo 2010-2014. Nunca, desde que tenemos datos y cifras, había habido un crecimiento tan fuerte y tan vigoroso de los ingresos de los sectores más vulnerables, y por eso se logró reducir todas las mediciones de desigualdad que conocemos. Por ejemplo, la medición del 10% más rico sobre el 10% más pobre, que era de 13 veces, cayó a 11 veces, y si tomamos los ingresos monetarios, de 12 veces cayó a 9 veces. Lo cual, en esta última variable, nos pone en el promedio de los países de la OECD. Porque es bueno aquí mirar las cifras y no quedarnos solamente con las presunciones, las impresiones o las suposiciones. Y de hecho, por primera vez en la historia desde que se mide el coeficiente Gini en nuestro país, bajamos del factor de 0.5 que el Banco Mundial establece como una línea divisoria entre los países con alta desigualdad y los países con menor nivel de desigualdad. Chile está recién entrando al grupo de países con un coeficiente Gini, que es una medición más compleja, pero que incorpora más elementos de los niveles de desigualdad en nuestro país. Un tercer, yo creo que en esta materia de pobreza, la sociedad chilena debe establecer como meta derrotar la pobreza antes que termine esta década. Vamos a conocer en unos días más la encuesta CACEN, que debimos haber conocido hace mucho tiempo atrás, que fue la que se tomó el año 2013, y que normalmente se conocía a mediados del año siguiente, es decir, debimos haberla conocido a mediados del año 2014, aún no la conocemos. Pero yo creo, y es lo que han anticipado, no solamente las proyecciones, sino que también algunas filtraciones en los medios de comunicación, que vamos a encontrarnos con un nuevo avance muy significativo en los niveles de desigualdad y en la reducción de los niveles de pobreza, medida por esa encuesta CACEN, ¿cierto?, cuya responsabilidad de ejecutar y de procesar y de dar a conocer es del actual gobierno. Yo también quisiera mencionar que Chile debiese aspirar en el muy corto plazo a derrotar la pobreza extrema. En la literatura se llama derrotar la pobreza extrema cuando baja bajo el 1%, porque ningún país ha logrado llevarla a cero, por miles de razones. Bajo el 1% la pobreza extrema, bajo el 5% la pobreza, debiera ser una meta que convocara a la sociedad entera para esta década y así poder avanzar en los hechos y no solamente en las palabras, los discursos, los diagnósticos o las intenciones en materia de pobreza y desigualdades e igualdad de oportunidades en nuestro país. Y aquí, cierto, creo que es muy importante también darnos cuenta que la política social es necesaria, pero no cualquier política social es efectiva. Ustedes han visto que todos los diagnósticos que se han hecho de los múltiples programas de políticas sociales en nuestro país, algunos de los programas no pasan el test de la blancura, de la calidad o de la eficacia. Tenemos cerca de 287 programas distintos. Por tanto, una propuesta que nosotros hacemos y a la cual tratamos de avanzar durante el gobierno anterior es ir consolidando las políticas de transferencia de ingresos a las personas más vulnerables a través de un instrumento que nosotros denominamos el ingreso ético familiar, que apunta a no tener una multiplicidad de programas que muchas veces nadie sabe a quiénes beneficia, porque no se pueden hacer los cruces, porque no se conocen con exactitud los beneficiarios, hay sospecha que son siempre los mismos y que los más vulnerables normalmente quedan fuera, y consolidar la política de transferencia monetaria que apunta a las consecuencias. Ya hablé de las políticas que apuntan a erradicar las causas, educación, trabajo y familia, y no es casualidad, ¿cierto?, los resultados que se obtuvieron en el gobierno anterior, porque ese 1.017.000 empleos que se crearon en los últimos 4 años significó una revolución, porque fueron empleos que favorecieron en forma especial y prioritaria a los sectores más vulnerables, permitiendo, por ejemplo, que el 10% de los hogares más pobres prácticamente duplicaran el número de generadores de ingresos que tenían esos hogares, y un segundo generador de ingresos en un hogar es tal vez la política más poderosa que puede existir en esta materia, sino que también porque el esfuerzo se hizo en focalizar la ayuda, ¿cierto?, y la política social del Estado en los sectores más vulnerables, extendiéndolo también hacia los sectores de clase media, pero nunca perdiendo el foco que las políticas sociales tienen que ser focalizadas. Cuando una política social es para todos igual, entonces ya no es política social, es otro tipo de política. Un tercer objetivo
es recuperar la capacidad de crecer y de crear empleos en nuestro país. Acaba de salir hoy día, o al menos yo lo leí hoy día, un informe McKinsey, que dice, y aquí lo tengo, un resumen que logré escribir, que dice lo voy a decir de memoria, que el mundo experimentó un periodo de crecimiento extraordinario en los últimos 64 años. Desde el año 50 hasta el año 2014, el mundo creció sobre el 3%. En el siglo XVIII había crecido al 0%. En el siglo XIX, que es el siglo de la Revolución Industrial, logró crecer al 1,7%. Y en los últimos 64 años, desde el 50, después de la guerra, hasta el día de hoy, logró crecer sobre el 3,7%. Que es un periodo que el informe McKinsey establece que es una anomalía dentro de la historia de la humanidad, y se pregunta si esa anomalía desaparece, y cuando contrasta lo que fue el crecimiento durante ese periodo, básicamente porque creció mucho la fuerza de trabajo, era un mundo más joven, la tasa de natalidad era más alta, las expectativas de vida eran más bajas y en consecuencia el porcentaje de personas que integraban la fuerza de trabajo como porcentaje de la población total creció en forma muy significativa, y ese es un primer factor, un motor poderoso. Y el segundo fue los aumentos en la productividad producto de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y plantea este mismo informe un panorama mucho más gris para los próximos 50 años porque la caída en la tasa de natalidad, el aumento en la expectativa de vida, que son dos cosas muy positivas y muy favorables de las cuales nos alegramos, van a traer como consecuencia una disminución del porcentaje de gente activa como porcentaje de la población total. Y él reflejaba que todos los indicadores mostraban que ese factor iba a ir cayendo, que el número de personas activas que tienen que mantener a las personas pasivas también iba a ir cayendo, y por tanto dice el motor de crecimiento de la fuerza de trabajo se ha debilitado. Y no sabemos si acaso el otro motor, el del aumento de la productividad, va a ser capaz de compensar, y por tanto su proyección es que el mundo experimentaría en los próximos 50 años una tasa de crecimiento, salvo que ocurran cosas que no están anticipadas en ese informe, de aproximadamente la mitad de lo que habían sido los últimos 50 años. Yo sé que han habido muchos pronosticadores, cierto, pesimistas, desde Malthus, el Club de Roma, que no lograron anticipar la capacidad de creatividad, de libertad, de ingenio del ser humano para enfrentar estos desafíos y destrozar esos pronósticos pesimistas. Pero al menos desde ese punto de vista del factor trabajo y el factor productividad, ese informe de McKinsey que se dio a conocer hoy día tiene un panorama gris y plantea 10 grandes propuestas para derrotar ese escenario pesimista con aumentos de productividad, y hay una lista larga. Yo los recomiendo leer ese informe porque es fruto de un esfuerzo de un grupo multidisciplinario de trabajo durante un tiempo largo. Pero recuperar la capacidad de crecer. Chile tiene que volver a aspirar a crecer entre el 5 y el 6%, que era una meta lógica y que todos compartíamos hace muy poco tiempo atrás, y no contentarnos con caer al mundo de los países que crecen, ¿cierto?, entre el 2 y el 3%. En América Latina, la proyección del Banco Mundial que salió ayer muestra que solo 3 países están, de los grandes países de América Latina en términos de tamaño, que están con crecimiento por encima del 3% proyectado para este año y para el que viene: Perú, Colombia y México, los 3 miembros de la Alianza del Pacífico. Y que Chile, que estaba en ese grupo, hoy día, de acuerdo a la proyección del Banco Mundial, ya se empieza a asemejar más a los pronósticos de los países del Mercosur, como es el caso de Argentina, Brasil y Venezuela, que tienen tasas de crecimiento muy inferiores al 3%. Nos estamos, en cierta forma, cambiando del sector más dinámico de las economías de América Latina al sector que muestra los índices de crecimiento y, en consecuencia, de creación de empleos, de aumento de bienestar, de creación de oportunidades más pobres o más lentos en América Latina. Y eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en Chile en cuanto a que hemos descuidado y no está progresando la productividad de los factores. La productividad de los factores durante el periodo 2006-2009 fue menos 0,5%. O sea, la productividad era un lastre al crecimiento. Durante el periodo 2010-2014 fue más 0,5%. Mucho mejor, pero absolutamente insuficiente si queremos alcanzar niveles de crecimiento del 5 al 6%. Y por tanto el esfuerzo en la modernización, la innovación, la tecnología y la productividad es algo fundamental. La inversión en nuestro país, el año 2000,
2014, que acaba de terminar, fue menos del 22% del producto. Habíamos logrado llegar al 26, caímos al 22. La meta es llegar al 28. Esto lo planteó el presidente Lagos en su primer gobierno. Y no lo hemos logrado. Y por tanto, aumentar la inversión. Todo el fenómeno, aquí está el ex ministro de Obras Públicas, cierto que yo sé que conoce este tema mucho mejor que yo, pero el desafío que tenemos en cuanto a infraestructura, en todos los niveles, carreteras, puertos, aeropuertos, es fenomenal en la sociedad chilena. De hecho, el estudio de la Cámara Chilena de la Construcción indica que vamos a tener que invertir más de 50 mil millones de dólares en los próximos 6 años para tener una infraestructura que no signifique un cuello de botella mayor que el que ya tenemos. Los temas de energía, los temas de agua, que ya no son, ¿cierto?, temas, eran bienes que creíamos, ¿cierto?, que eran infinitos y que han dejado de serlos. En materia de agua, uno debe preguntarse si este es el 6º año de sequía o si estamos entrando a una nueva etapa y que el cambio climático ya nos está empezando a cobrar la cuenta y tenemos que tratar el agua de otra forma, no solamente modernizando el Código de Aguas, sino que también cuidando y aprovechando mejor nuestra agua. El 84% del agua dulce que corre por los ríos chilenos se pierde en el mar. Por eso pusimos en marcha un plan de 16 embalses para esta década que nos van a permitir duplicar la capacidad de almacenamiento en los tiempos de abundancia para aprovecharlos en los tiempos de escasez, y un plan también de recuperar lo que eran los embalses del pasado, de nuestros pueblos originarios, los acuíferos naturales en los cuales Chile es extraordinariamente rico y de la cual puede inyectar agua en los tiempos de abundancia y extraerla en los tiempos de escasez y usar a la naturaleza y no solamente la construcción de fierro, ladrillo y cemento que significan los embalses. El tema, cierto, de la impermeabilización de los canales, donde hay unas pérdidas gigantescas, el tema del riego tecnificado, van a ser fenómenos que vamos a tener que tomar y enfrentar de otra forma, porque el agua ya no es lo que era. Es más escasa, es más necesaria y, por supuesto, en consecuencia requiere un tratamiento más inteligente que el que le hemos dado en el pasado. Y finalmente, en este esfuerzo de aumentar nuestra capacidad de almacenar el agua abundante en los periodos de abundancia para aprovecharla en los tiempos de escasez, está, por ejemplo, los embalses Chacrilla, Valle Hermoso, Chironta, ahora vienen, cierto, Punilla, los de la Aconcagua y muchos más. Y va a ser una tarea formidable. Y en materia de empleo, voy a decir algo, cierto, que es fundamental. Chile necesita crear 1 millón de nuevos empleos. No estoy hablando del 1 millón de empleos que se creó entre el 2010 y el 2014. Estoy hablando de los empleos que vamos a tener que crear durante esta década, es decir, durante los próximos 5 años. Porque si queremos igualar la tasa de participación de las mujeres, que en Chile sigue siendo muy baja con respecto a los países de la OECD, y de los jóvenes, que también es muy baja con respecto a los países de la OECD, y queremos al mismo tiempo darle empleos al crecimiento vegetativo de la población y de la fuerza de trabajo, necesitamos 1 millón de empleos durante los próximos 5 o 6 años que restan durante esta década. Y no los estamos creando. De hecho, hoy día la sociedad chilena prácticamente ha perdido su capacidad de creación de empleos. En estricto rigor, hoy día, en marzo de este año, cierto, cuando podamos hacer una comparación de un año, vamos a tener menos empleos que los que teníamos en marzo del año pasado y con peor calidad, porque están aumentando los empleos por cuenta propia, los empleos por horarios parciales, los empleos más precarios. Y en esta materia de empleos, sin duda hay un desafío grande de compatibilizar familia con trabajo para permitir a los padres, no solamente a las mujeres, a los padres, compatibilizar mejor la vida de la familia con la vida del trabajo, que muchas veces plantea exigencias o requisitos que lo hacen imposible, y al mismo tiempo el esfuerzo en materia de capacitación que yo mencionaba anteriormente, y se está generando un fenómeno muy importante que es la uberización del mercado del trabajo. En el mundo que conocemos nosotros, solamente los muy ricos podían tener un chofer, porque tenían que tener un chofer permanente y pagarle en forma permanente, aunque solamente lo ocuparan, cierto, 1 hora al día. Lo que viene, y esto es muy interesante, el último Economist, que habla sobre este fenómeno, es que se está cambiando la dinámica del mercado del trabajo. Y muchos servicios van a estar disponibles en el momento que uno los requiere y los necesita, y no en forma permanente. Y por tanto, cualquiera de nosotros va a poder llamar por teléfono a un taxi de estos que funciona, cierto, sobre la base
de una tecnología en el teléfono y tener el chofer cuando lo necesita, 10 minutos al día, 15 minutos al día, y pagar 10 o 15 minutos y no el día entero, con lo cual vamos a hacer mucho más universal el acceso a servicios que hasta hoy día estaban, cierto, restringidos solamente a los sectores más poderosos. Ese fenómeno de uberización, que es una empresa nueva que nació hace menos de 3 años y que hoy día, cierto, es un fenómeno mundial, de poner a disposición de las personas muchos servicios y trabajos solamente por el tiempo y en la instancia en que lo requiere. Finalmente, yo quisiera terminar que hay otros desafíos a los cuales me voy a referir muy brevemente por razones del tiempo. El desafío ambiental es evidente. El calentamiento global, el cambio climático ya está golpeando a nuestro país. Y nosotros muchas veces creemos de que esto es algo lejano y distante. Es verdad que más de la mitad del fenómeno de calentamiento global lo generan dos grandes potencias como son Estados Unidos y China, pero nosotros, aunque no lo generemos o aportemos una cuota muy baja, sí vamos a sufrir las consecuencias de ese proceso que se está reflejando en el cambio en el régimen de hidrología y de lluvias, que se está reflejando en los fenómenos de contaminación y que se está reflejando en el fenómeno de desertificación que está afectando a Chile desde hace mucho tiempo. Hoy día, 2/3 del territorio nacional, 48 millones de hectáreas, están siendo afectadas por el fenómeno de desertificación. Cuando Pedro de Valdivia o Diego Almagro llegó a Chile, entró por Copiapó y entró por los bosques de San Francisco, que él lo describía como una vegetación generosa, casi tropical. Vayan a ver ahí qué queda de esos bosques, y el desierto hace tiempo está golpeando las puertas de nuestro país. Otro fenómeno es el fenómeno demográfico. Chile, cierto, tenía una esperanza de vida al nacer de 57 años el año 60, de 71 el año 84 y de casi 80 hoy día. Eso es muy bueno. La gente vive más. Ojalá viva mejor, no solamente más años a la vida, sino que también más vida a los años. Y además la tasa de fecundidad, que era de 5,4 hijos por mujer el año 60, bajó a 2,6 el 84 y a 1,87 el año 2014. Es decir, más expectativa de vida, menos natalidad, eso significa irremediablemente una población que envejece. Y al envejecer se genera una serie de problemas. No solamente, cierto, el tema de que aumenta la población en la tercera edad, que se ha triplicado en los últimos 20 años y se va a volver a triplicar en los próximos 20 años, creciendo 7 veces más que el resto de los segmentos etarios de nuestra población. Y significa en consecuencia más chilenos y chilenas de la tercera edad que tienen demandas distintas, pensiones, salud, servicios públicos, servicios privados, muy distintos a los que tiene el resto de la población. Y una disminución muy fuerte en el porcentaje de la población activa, que era 7,1 veces activos por pasivos el año 60 y que hoy día está en 4,5 veces. Eso va a traer efectos muy grandes sobre la sociedad chilena a los cuales tenemos que anticiparnos. Hay un desafío inmenso en materia de salud, producto de este envejecimiento. Las enfermedades de la población adulta son enfermedades crónicas, se pueden tratar, no se pueden curar. Las enfermedades de la población joven son enfermedades que se curan y por tanto son de muy distinta naturaleza, requieren tratamientos muy distintos, intensidades muy distintas, tecnologías muy distintas y recursos. De hecho, cierto, se calcula que una persona en nuestro país gasta en el último año de su vida más que lo que gastó en salud durante todo el resto de su vida anterior. Y sin duda, esto va a tener que ir asociado no solamente a una política de construcción de hospitales, ¿cierto? El gobierno ha anunciado, ¿cierto?, una política de construcción de hospitales entre los que va a construir, los que va a planificar y los que va a dejar en marcha, que apunta a 60 hospitales, no solamente de infraestructura, también de tecnología y de personal médico. En Chile tenemos un déficit de médicos especialistas enorme, cerca de 4.000, pero el médico especialista no se compra en una farmacia, formarlo toma 3-4 años y cuesta cerca de 100 millones de pesos cada médico especialista. Por eso, uno de los esfuerzos que ha hecho la sociedad chilena es triplicar su capacidad de formación de médicos especialistas en los últimos 4 años. Pero ese fenómeno, cierto, va a tener un de cambio demográfico, más el cambio tecnológico, más los problemas de institucionalidades que tiene el sector de salud en nuestro país, van a significar un desafío formidable para el sistema de salud y la necesidad de salud de nuestra población. Hay un sexto tema fundamental, que es la calidad de vida, que tiene que ver con la forma en que pensamos y planificamos nuestras ciudades.
Hoy día leí una carta de un arquitecto que destacaba que el presidente de Italia, que acaba de renunciar, designó, y él tenía esa facultad de designar senadores vitalicios, a un gran arquitecto italiano, y él decía, ¿por qué no tenemos más voz de los que piensan la ciudad? Los temas de transporte, de medio ambiente, de seguridad, de deporte en la ciudad, de cultura en la ciudad y de vida sana, porque vamos a tener que cambiar la cultura de vida de los chilenos. Los chilenos tomen los malos hábitos de vida, malos hábitos alimenticios, mucha grasa, mucha sal, muchos azúcares, malos hábitos de ejercicio y deporte, mucho sedentarismo. Y por tanto ahí se requiere, y a eso apuntaba el programa Elige Vivir Sano, un cambio cultural en que el Estado tiene, no puede obligar a nadie a comer o hacer ejercicio, pero sí puede darle a todos la información, el convencimiento y los medios para poder hacerlo. Y finalmente, el tema que yo creo que está en el corazón del debate hoy día, necesitamos, ya que hay un reciente libro de Fukuyama, un cambio drástico, ¿cierto?, en la calidad de nuestras instituciones, de nuestro Estado, de nuestra democracia, de nuestra política y de nuestra sociedad civil, para poder enfrentar todos estos desafíos y no agotarnos en una lucha fratricida entre nosotros mismos, que es lo que vemos todos los días en la discusión de los grandes proyectos y se pierde de vista esa mirada larga y ese compromiso con ese Chile que queremos construir para nuestros hijos. El padre Hurtado decía que Chile, o que Chile es una misión por cumplir. Y yo creo que con este mundo nuevo, lleno de oportunidades, pero también lleno de riesgos, el nuevo mundo, la sociedad del conocimiento y la información va a ser generosa con los países sabios que sean capaces con unidad enfrentar esos desafíos. Va a ser indiferente e incluso cruel con aquellos que quieran agotarse en luchas fratricidas y estériles entre ellos mismos o que no tengan esa visión de hacia dónde queremos ir, qué país queremos construir, qué país queremos legarle a nuestros hijos. Y estoy convencido que Chile puede y debe fijarse como una meta que antes que termine esta década Chile sea un país desarrollado. Probablemente es el que está más cerca de lograrlo, el que tiene las mejores posibilidades de lograrlo, puede ser el primer país de América Latina en nuestros 200 años de vida independiente que logre decir con orgullo y con humildad, hemos derrotado a la pobreza, hemos derrotado el subdesarrollo, hemos logrado integrarnos a un club que parecía tan distante y tan lejano y al mismo tiempo hemos creado una sociedad más humana, que le garantiza seguridades de una vida digna a todos sus habitantes, oportunidades de desarrollar sus talentos a todos sus habitantes y en un marco de valores fundamentales que son lo que le dan sentido a la vida. Y esos valores están muy fuertes y muy presentes en la vida, en el corazón y en el alma de los chilenos. El valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la democracia, el valor del respeto a los derechos humanos, el valor de la tolerancia. Y por eso yo creo que ojalá esta nueva sociedad empoderada sepa conducir ese poder, esa fuerza y esa energía hacia estas grandes metas, esa mirada larga que nos van a permitir construir un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias.